autonomy is an illusion. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Contragolpe de Piqué. Abogados analizan demandar a Shakira por la canción con Bizarrap. La defensa del exjugador español contempla la posibilidad de abrir un proceso contra la cantante por hacer referencias explícitas en su última canción. La novela entre Shakira y Piqué, POTS, separación, podría dar un nuevo giro en los próximos días si los asesores legales del exjugador del Barcelona y de la selección española deciden demandar a la artista colombiana, posibilidad de que sonó en las últimas horas. Según la prensa española, los abogados de Piqué contemplan la posibilidad por el contenido de la letra de la canción con Bizarrap Music Sección 53, donde la colombiana arremete con indirectas contra su expareja y su actual pareja Clara Chía. No obstante, de acuerdo con la información del diario Sports, la defensa del ex referente azulgrana pues se inclinaría más por dejar enfriar las cosas, ya que el no haber referencias explícitas a su persona podría salir perdiendo. Piqué siguió este domingo respondiendo con gestos a los ataques de Shakira y tras lucir el viernes un reloj Casio, apareció conduciendo un Renault Twingo en reacción a la estrofa en la que causa pues al cambiar de pareja de haber sustituido por un Rolex por un Casio y un Ferrari por un modelo del fabricante pues de coches francés. La colombiana Shakira y el productor argentino Bizarrap batieron récord con la canción Bizarrap Music 53, tema que un poco más de 24 horas logró casi 54 millones de reproducciones en YouTube, superado pues a Despacito el 2017 de Luis Fonsi, que alcanzó casi 25 millones apenas 12 horas. Pues el 1 de diciembre pasado, Shakira y Piqué firmaron pues en un juzgado de Barcelona el acuerdo que permite al artista establecer con sus hijos de ambos, Milan y Sasha, en Miami. El acuerdo pues alcanzó después de meses de negociaciones entre sus equipos de abogados, tras su separación entre ellos, ¿no? Entonces los abogados de Piqué pues estarían contemplando la posibilidad de abrir un proceso a Shakira. Bueno, ¿qué tan cierto será esto? Bueno, no lo sabemos con exactitud. Perdón que te salpique. ¿Puede demandar Piqué a Shakira por su nueva canción? La sesión de la cantante colombiana con Bizarrap está llena de referencias a su expareja. Preguntamos a un abogado especialista en derechos fundamentales. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música. Perdón que te salpique. Piqué. Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. O tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Bizarrap Music Sesión 53. La sesión del argentino productor Bizarrap junto a la cantante colombiana Shakira ha llegado pues en 12 horas a superar los 25 millones de reproducciones en YouTube. Las frases que abren esta información son solo algunas pinceladas de la letra de un tema del que todo el mundo habla ahora mismo. Las referencias no hace falta excavar, muchos son evidentes. El beat que tira pues Shakira a su expareja Gerard Piqué y en el que tampoco pues se olvida a su nueva novia y pareja Clara Chía. Es lo más comentado pues de este jueves. No está de más preguntar si el deportista y empresario podría reunir fundamentos legales para denunciar a su exnovia y madre de sus hijos. ¿Puede demandar Piqué a Shakira? No podría. Esa es al menos la opinión del abogado especialista en derechos fundamentales, Marco Santiago. Lo que prima sobre todo es la libertad de expresión y además no se lesiona pues la intimidad ni la privacidad de nadie. Santiago lo explica así. La canción La Letra, aunque habla de una situación concreta, es algo que le pasa a millones y millones de parejas, añade. Es como la poesía. Todos creemos que los poemas de amor pues están hechos para nosotros. Si estamos en desamor, es para nosotros. Si estamos apasionados, y es nuestro caso, es para nosotros. Según Santiago, la obra de Shakira, Bizarrap,
no lesiona la intimidad ni la privacidad de nadie, porque no da datos ni filiación alguna, por lo que se cree que la artista colombiana se lo ha montado muy bien. Y es que manifiesta, pues las ventas van a ser millonarias porque todo el mundo sabe quién se refiere, pero nadie puede demostrarlo, dice, ¿no? El abogado. No puede demostrarse, incluso en frases en las que los nombres de los protagonistas de la canción aparecen de forma nítida, como es el caso de Perdón que te salpique, donde incluso hay un silencio entre sal y pique, o en Claramente igualita que tú. Para el abogado, esos son los juegos del lenguaje, las metáforas, las ideas, la amplitud de un idioma. De eso se aprovecha Shakira para lanzar pues mensajes subliminales y subjetivos. La subjetividad es tan infinita como el universo. El camino judicial del exfutbolista del Barcelona sería más bien corto, y así lo considera pues Marco Santiago, que concluye afirmando que le da de tomar la senda de la demanda, pues lo único que puede es hacer piqué, pues es perder el tiempo y dinero también. Bueno, entonces sería una pérdida de tiempo hacerle una demanda a Shakira. Piqué no ganaría nada con eso, ¿no? Bueno, eso es lo que explica el abogado. Es una supuesta demanda que están pensando hacerle a Shakira. Bueno, eso es todo por hoy y con nosotros hasta la próxima.